Durante los días 20 y 21 de noviembre del año 2013, la alcaldía local de Teusaquillo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y Aguas de Bogotá con sus áreas operativa y social intervinieron en el punto crítico ubicado entre las calles 58A y 59 con Avenida Caracas. Escombros y residuos domiciliarios traídos por carreteros, ciudadanía y habitantes de la calle habían convertido este lugar en un basurero a cielo abierto en poco tiempo. En este video apreciamos el antes, durante y después del operativo.